Hola, hola, fanáticas y fanáticos, aquí desde las afueras del estadio Alejandro Morera Soto en una lluviosa noche, un domingo que lamentablemente Liga Deportiva de la Juelense cae 2 por 1 ante el Sporting, que venía sin conocer victoria, pero conoce la victoria aquí en el Alejandro Morera Soto, amigo. Mae, no sale el partido, ese partido, cancha mojada, hay que jugar directo, hay que jugar directo, con un eh, fijo, Mae. No puede ser, no puede ser, Mae. Aparte de eso, eh, el Sporting siempre que llega... Solo a defenderse. Y siempre solo a la liga le saca puntos, porque después de ahí. ¿No te gustó el partido? Por supuesto que no. Con semejante arbitraje, ningún equipo, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Inter de Milán, van a ganar nunca. Y siempre pita bastante mal el señor, ¿verdad? Me da la impresión aquí. Es que es, él es antiliguista, véanlo. O sea, ¿cómo es posible que todo, todo era a favor? Sporting, no puede ser. Ya por fin viene el bar ya el otro año. Y vienen y hubo dos penales. Los pitó. Se los comió, a, ahora se los lleva de cena. ¿Cómo está? ¿Cómo está amiguito? Bien, bien. Hoy, muy frío hoy, ¿verdad? Y perdimos. Sí. Pero, pero siempre la liga, ¿verdad? aunque perdamos. Sí, es que el árbitro estaba comprado. El árbitro estaba comprado, ¿eh? comparte con lo que decía la señora anterior. ¿eh? ¿No le gustó el arbitraje a usted, papi? No. ¿De dónde vienen? Malísimo, el árbitro. O sea, por, vea, solo porque uno después, si se tira, lo hace penal? La, hace penal. ¿Cómo se sienten de esta derrota? Lamentable, estábamos cerca del liderato, ¿verdad? Empapados, pan y picho, madre imagínense que hasta el mismo Carlitos Mora me parece que cuando Carlitos Mora no sobresale es que imaginen nadie del equipo va a sobresalir verdad te queda amigo tome papo se lo regalo para que lo meten ahí en el programa muchas mañana. gracias muchas gracias bueno aquí ya me regalaron un Carlitos Mora me pareció amigo este resultado el día de hoy la verdad la verdad muy triste la verdad porque hoy tenemos la oportunidad para poner el liderato pero de ahí con sus tonterías y sus cambios de portero la verdad la verdad, ¿no te gusta que cambien el portero? Para nada, que sigan morir. Triste noche, fría noche, lluviosa noche aquí en el Alejandro Morera Soto, donde pierde Liga Deportiva de la Juelense, el invicto en el de local que tenía. Este, uno por dos ante el Sporting y quedamos a un punto del de líder del campeonato que sigue siendo el Deportivo Zaprisa. Así que bueno, eh, yo no tampoco levantaría campanas al vuelo por ese liderato de un punto, entonces están todos muy pegaditos ahí, vamos a ver qué pasa. Pura vida, gente.